Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos, bienvenidos a un nuevo Mentalófago. Estamos iniciando nuestra nueva temporada, ya la temporada número 11 o 12. Bueno, ya lo verán en la descripción del video, no se preocupen. Ahorita estamos felices, contentos. Nos hemos estado reuniendo, pero no precisamente para grabar este podcast. Estamos haciendo bastante material, cada quien por su cuenta, material discográfico. Se vienen cosas interesantes con las bandas de Ricardo, con las bandas en las que estoy participando también. Y pues eso nos hizo que tomáramos algunas semanas de vacaciones entre el final de la temporada anterior y esta temporada. De tal manera que si les gusta el contenido, les pedimos como un favor muy especial que muelan este video a likes, para que nos vuelva a tomar en cuenta el algoritmo y podamos llegar a más gente. Es gratis, el like no cuesta, y esperemos que les guste este capítulo. Traemos cosas bien interesantes. ¿Cómo estás, Richie? Muy bien, me acabo de hurgar la nariz. Justo cuando descendí. Todo bien, ¿eh? Me rayé el 3. Me rayé el 3 de enero. Bien, pues la verdad que sí ha habido mucho trabajo. Yo espero que todo salga bien y que este año se pueda sacar pues por lo menos la mitad de todo lo que se ha trabajado en estos 3 añitos desde la pandemia. Y pues emocionados, como cada temporada. Creo que algo que ayuda a que el programa sea en temporadas es que cada temporada tenemos una pequeña junta, platicamos qué cosas podemos ir como trabajando, mejorando. Siempre leemos los comentarios, entonces pues esperamos esta temporada aumentar más cosas. Lo estábamos platicando hace rato y pues también la idea de no detenernos, ¿no? Porque tocar ese tema creo que es importante. La cuestión de cómo funciona, pues suponemos que el algoritmo de YouTube, por estas pausas que tomamos, al parecer como que nos hunde en el abismo del Nadie Te Ve. Por eso precisamente les pedimos su ayuda. Todos estos escuchas que tenemos y que nos ven, que son estos constantes que con cada video llegamos al número promedio, pues que nos ayuden cada uno de ustedes y nos recomienda con un buen fan, buen compa que le guste, que disfrute de todas estas pláticas, podríamos duplicar esas vistas y esos fans. Entonces, y simplemente es para servir a que pueda crecer la comunidad y nosotros podamos seguir trabajando. Entonces, nosotros le echamos ganas, pero también ayudamos un montón para, pues, comentarlo. Esta cuestión de que cuando estén viendo o escuchando el podcast, si se están echando una chelita, nos puedan publicar, nos puedan compartir. Nosotros lo podemos también compartir y se va haciendo ahí como una ramificación que nos puede dar un alcance exponencial. Entonces, pues siempre les estaremos muy agradecidos que nos apoyen con eso. Así es, efectivamente, muchísimas gracias a los que siempre están aquí con nosotros. Recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming y ya estamos en Odyssey, la plataforma de videos que está programada para reemplazar a esta. No voy a decir, porque si no van a censurar el video. Y pues, como saben, estamos atentos a lo que la comunidad nos sugiere, y estos álbumes que vamos a repasar durante esta temporada los escogieron ustedes. Bueno, no escogieron los álbumes, sino escogieron de 2 listas diferentes que teníamos propuestas para trabajar. Escogieron esta. ¿Cuál? La brutal, la pesada, la añera, la poderosa, como quieran llamarla. Y esta vez empezamos nada más y nada menos con el Eden Back to Life, el álbum debut, agosto 17 de 1990, de Cannibal Corpse. Y escribí algo para ustedes y vamos a darle en comienzo al material. Dice: muchas veces podemos contar la historia del heavy metal en eras. Tenemos bien establecido el nacimiento, gracias a todos los periodistas especializados en música, que en 1970 se inaugura la primera era del heavy metal con el primer álbum de Black Sabbath y todo lo que vino después. Para 1980, 10 años después, ya teníamos una revolución más y teníamos
álbumes fantásticos como el Ace of Spades de Motorhead, como el Black Metal de Venom, como el Iron Maiden de Iron Maiden, que redefinieron el concepto de heavy metal, inclusive de los mismos padrinos. Teníamos el Heaven and Hell de Black Sabbath. Para 1983, varias bandas de chamacos locos borrachos californianos empezaron a tomar por asalto la escena de la música en el orbe y generaron una corriente que mucha gente hasta la fecha denomina thrash metal. Así se definió. Este álbum pertenece a un momento especial y específico en el que vuelve a cambiar la historia del heavy metal. En 1990 debutan álbumes que representan el pináculo del thrash metal, como el Rust in Peace de Megadeth, por ejemplo, el Persistence of Time de Anthrax. Las viejas bandas, las bandas que empezaron con ese sudor, violencia y sangre, estaban rompiendo sus propios paradigmas, y en ese año nadie sabía que el siguiente paso que iban a dar, lo iban a dar hacia el mainstream y no hacia a acelerar. Iban a sacar el pie del acelerador en lugar de ponerlo más a fondo. De tal forma que ya en el underground de ese entonces, aunque hoy no precisamente lo sea, se habían gestado bandas y proyectos como Death, como Possessed, como los mismos Obituary, que estaban redefiniendo el concepto desde una forma bastante terrenal. En agosto, como les decía, de 1990 se publica el primer álbum de una de las bandas que hoy por hoy definen el término death metal. O sea, tú tienes death metal y para mi gusto, aunque haya muchas, no muchas, pero bandas muy emblemáticas del género, la que sostuvo y aguantó, oigan bien, la que aguantó bien el embate del black metal noruego, sí, man, y del grunge fue Cannibal Corpse. Sí, porque nacieron justo en ese momento. Sí, y aguantó el embate, y este álbum es una de esas llaves que abre la puerta para ir hacia adelante. Cuando en esa época se buscaba lo más extremo, cuando en esa época se buscaba lo más violento, cuando las bandas encumbradas que habían representado esos arquetipos de violencia, de extremo, de velocidad, de agresividad, estaban cambiando porque necesitaban permanecer como empresas y ya no como unas grandes propuestas musicales dentro de la cultura del heavy metal. Nacen estos originarios de Buffalo, Nueva York, que tienen que irse a radicar a Tampa para grabar en los Morrison Studios por dos cosas fundamentales, y esto es bien importante. Alex Webster y Chris Barnes han dado muchas entrevistas en las que dicen: queríamos estar más cerca del estudio, pero Alex Webster va un poco más a profundidad y dice: el único que venía trabajando con bandas extremas, las hacía sonar brutales y las hacía sonar bien, era Scott Burns. Entonces cruzan toda la Unión Americana, o por lo menos la costa este, y se desplazan desde Buffalo, New York, y se quedan radicando un tiempo en Florida, de tal forma que Cannibal Corpse, sin ser una banda originaria de la escena de Florida, es uno de los emblemas de la escena de Florida, ¿no? Y este Hitchin' Back to Life representa eso, el death metal, más como nacimiento, lo representa como definición, desde el mismísimo comienzo. Y ahorita vamos a ir punto por punto, ¿por qué sucede esto? It's a Back to Life de Cannibal Corpse, Richie. Sí, pues creo que como que pareciera que uno se ha acostumbrado a escuchar al Cannibal Corpse, ¿no? Creo que es una banda que surgió, como bien dices, en justo en ese momento, pues, de clímax de muchos álbumes y de muchos, digamos, géneros que se estaban dando o que estaban surgiendo, que se estaban volviendo más mainstream. Pero como que pareciera que Cannibal Corpse llevó su camino, y entonces todos entendemos y sabemos quién es Cannibal Corpse, sabemos por qué está ahí y todo, pero el análisis que puedes hacer a sus discos creo que sí termina, o todos los puntos que tienen como distinción,
Creo que sí, ya cuando indagas un poco más te das cuenta por qué se han mantenido tanto tiempo. Y creo que es muy importante la cuestión de, bueno, antes de entrar al detalle en eso, esta cuestión de cómo se puede dividir el camino de repente a irse a algo como más mainstream o simplemente continuar, como ya hemos hablado de Meshuggah también, que es una banda que dicen, pues no voy a cambiar porque esta ha sido mi evolución y mi evolución sigue, no vamos a entrar al mainstream, no vamos a hacer cosas que están surgiendo ahorita, ni a mezclar cosas nuevas, porque nosotros ya tenemos nuestro camino y jugarle a otras sería perder ese camino de madurez que va agarrando la banda. Entonces creo que sí hay varias bandas contadas dentro del metal que lograron permanecer tanto tiempo construyendo, porque no es que estén tocando lo mismo, sino construyendo estos géneros, subgéneros o el mismo concepto de las bandas, que lograron insertarse en el mainstream pero sin cambiar nada, ¿sabes? Ahorita Cannibal Corpse pues, es una banda que es muy reconocida mundialmente. 16 álbumes a la fecha tiene. Y no le cambiaron nada, ¿sabes? Y evolucionó como debía evolucionar. Y fueron creciendo con el avance tecnológico, exacto, de la evolución del disco. Porque los discos cada vez fueron más limpios. Y como que primero se hicieron más limpios, pero luego tuvieron otro tipo de dureza, otro tipo de pesadez con nuevas tecnologías, etc. Entonces, lo que alcanzas a escuchar en este disco es mucho la cuestión, pues, en principio, de cómo es el sonido o de cómo se vuelve audible lo que ellos estaban tocando, que originalmente no hay que olvidar que pues, hace pues, ya más de 30 años sí sonaba un cagadero y sonaba un desmadre satánico. ¿No? Y entonces, el que pudiera tener orden y que ahorita podemos... Fíjate qué chingón y qué pinche oído y mente tan... Pues no visionaria, sino como una cuestión de a futuro, de poder limpiar tanto el sonido que, aunque el disco fue grabado hace 30 y tantos años, ahorita puedes entenderlo tan limpio. Y en ese momento también se entendía así. Lo que pasa es que solamente ellos lo entendían de esa manera y por eso pudieron limpiarlo de esa manera. Y ya cuando salió hacia la gente, pues la gente, el público, los fans eran así de qué pedo, güey, no lo entiendo, es muy extremo, ¿no? Y ahorita que lo escuchas, ya lo escuchas más limpio porque ya hay muchos, sí, muchos géneros, sí, sí, sonando, pero ellos que lo crearon lo entendían así. Entonces se vuelve interesante como un fan tantos años después puede visualizarlo de la misma manera que originalmente el compositor lo hizo. Entonces, creo que uno de los puntos es como, me gusta mucho ese disco porque todavía tiene un poquito, hay unos riffs, hay unas rolas que son muy como trash, ¿sabes? Pero como un cachito más lento. Entonces, ese es el punto. ¿Eh? Este groove del que hablamos siempre es como, al bajarle tantito pasa de ser como paca, 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 a ser como más... con más cadencia. Como más divid. ¿Cuál es el divid? Ajá. Y lo cambian a pa, 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 pa. El clásico tupa tupa, ¿no? Ajá, y entonces como que de repente la sensación que a mí me dio al escucharlo, porque el disco empieza a romper madres, pero de repente hacen estos cambios más como más thrashers con este tupa tupa y con un tempo un poquito más abajo de lo que estás acostumbrado a escuchar con ese ritmo. Y entonces alcanza como una cierta cadencia o como un cierto groove, un cierto ritmo más hacia atrás, como lo que pasa en el upbeat y cuando realmente, cuando vas hacia atrás del jazz. Y entonces de repente dices, güey, de aquí viene esa denominación que todos dicen que suena a cote, güey. Vamos a profundizar un poco en lo que acaba de decir Ricardo. La banda se forma a finales de 1988, como ya les decía, en Buffalo, New York. Todos los integrantes estaban repartidos en bandas locales como Tyrant Seed, Leviathan y Region Dead. Uh-huh. Bandas que no hicieron nada, pero sus nombres han trascendido porque eran parte de la escena de Nueva York, que en toda la Unión Americana y prácticamente en todo el mundo era muy... era muy bulliciosa, ¿no? Había muchas bandas y muchos músicos tratando de experimentar. La alineación de este disco es Chris Barnes en las vocales. Todos vienen de estas bandas, repártanlos como quieran. Bob Russell,
uh-huh. el que sabe poco, el primer guitarrista, es la alineación original. Jack Owen, que también estuvo hueseando mucho tiempo en el death metal después de que dejó a Cannibal Corpse. Alex Webster, que creo que... Y Alex Webster y Paul Mazurkiewicz, que son como que los pilares de la banda, ¿no? Los que al final terminaron siendo los patrones, los que se quedan con el nombre, los que mueven los hilos. Y creo que también Alex Webster, sobre todo, es como que el líder compositivo, ¿no? Como el compositor. Sí, cabrón. Ha desarrollado mucho talento y creo que hoy por hoy... no nada más ha desarrollado su talento, sino también fue haciéndose mejor y mejor y mejor para tocar su instrumento. De tal manera que hoy lo ves tocar cosas que en la agitación parecen humanamente imposibles. No, eso está muy ¿sí? cabrón. Ahora, a esto, ahora sí, vamos al punto del thrash. Y en muchas ocasiones yo he mencionado eso que acabas tú de decir, que a diferencia del death metal europeo, el death metal norteamericano es como una continuación o una evolución natural del thrash. No hay eslabones perdidos. Uh-huh. Cannibal Corpse ya con esta alineación graba su demo, solo tienen un demo de 5 canciones. Las 5 canciones están y terminan aterrizando en este álbum. Uh-huh. No hay ninguna canción de ese demo que no esté grabada en este álbum. La diferencia es que cuando escuchas el demo, hay, independientemente de la grabación, hay dos cosas que son bien importantes para ver de dónde viene. La voz. Cuando tú escuchas cómo canta Chris Barnes en el demo, a cómo termina cantando en el Leading Back to Life, yo en ese demo los voy a llevar a pensar en algo que pasó a la posteridad como thrashcore, que si bien no está como que tan definido, es ese sonido que Cannibal Corpse tiene en el demo, en lugar de parecerse más al álbum de Leading Back to Life, se parece más a proyectos musicales como Concrete Talks, como Heresy, como Excreta, que son completamente under, y que eran esas bandas de punk hardcore que al final se fueron haciendo un poco thrash, y cuando tú escuchas el demo, te va a sonar a cualquiera de estas tres bandas que les estoy mencionando, que no son populares, que no son famosas, que nadie dicta. Todo el mundo piensa que el death metal es y yo todavía no concibo tanto como que el death metal venga específicamente de Possessed, pero todo el mundo piensa que es Possessed y automáticamente por por acto divino nació el death metal. Escuchen, de verdad está en YouTube el primer demo de Cannibal Corpse, que es el primer y único demo de Cannibal Corpse, que se llama simplemente Cannibal Corpse, y que dice la historia que en el ambiente trascendía como el nombre, como si se llamara A School Full of Maggots. Okay. Un cráneo lleno de gusanos. Realmente solo se llama Cannibal Corpse. Ahí es donde van a ver cómo no hay eslabones perdidos, y también en donde radica el poder del productor. Cuando una banda que tenía varias circunstancias, eran jóvenes, estaban recién emigrados de su... ¿Cuántos años teníamos? Entre los 19 y 20, ¿cierto? Estaban muy, muy chavos. No tengo su dato específico, pero eran 1990, y si ahorita andan cincuenteando, estaban en sus primeros 20, ¿no? Todo eso es música juvenil, o sea, toda la música que se llama música juvenil, y por eso ahorita es bien asqueroso que la gente, sobre todo los tíos metaleros, no quieran escuchar las nuevas propuestas o no las acepten, porque no las entiendan. Porque tratan a los morros de pendejos cuando eran los morros. Lo que les mama era música de morros, y ahorita vamos a pasar un poquito a las letras. Ese tipo de demos. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta temporada, porque también nos vamos a repasar por los demos de todas estas bandas. Se dan cuenta cómo el death metal norteamericano es una evolución natural, un paso consecutivo, consecuente de lo que venía haciendo el thrash. Ya hablamos de lo que ya estaba haciendo el thrash en esos años, las bandas muy populares,
Y de hecho las bandas ya del 89-90, que eran más o menos nuevas, también querían ser mucho más progresivas y no trascendieron tanto, ¿no? Ahorita, o sea, bandas, por ejemplo, como Coronel, que son ya más cercanas a estos años, se convirtieron en bandas muy de culto precisamente porque ya no se pudo ver la progresión, y hasta la fecha sigue estancado, la progresión natural del thrash sin perder la esencia del, la estética del género, porque realmente todo fue a convertirse a death metal. Y si bien este álbum es muy y perfectamente identificable como un álbum de death metal y como uno de los pioneros del death metal, ya a niveles, es publicado por Metal Blade, les decía, en 1990, es el álbum más thrashy, como le llaman los gringos, de Cannibal Corpse. Sí, y es que, y me gusta cómo es esa combinación que tiene mucho que ver con el ritmo y con el feel que le dan, de cómo pasa de sonar death metal a sonar un tipo de thrash, porque no suena thrash por completo, y si fuera thrash, sería el thrash más gordo, bruto, es que es como en bruto, así, como primitivo, ya lo hemos platicado en algún momento. Y entonces el tipo de distorsión que tiene, que al principio cuando volví a escuchar el disco pues después de varios años, se nota mucho este como que tiene ahí, como de repente le llaman como sierra, ¿no? Como un sonido de sierra ahí, y el bajo, a diferencia de lo que pasaron en los últimos discos de Cannibal Corpse y lo que pasó en el mundo del metal con la tecnología, el bajo suena muy gordo también, suena como todavía con esas frecuencias, porque es lo que se entendía, o sea, en una mezcla, pues el bajo es un gordito que va acompañando la batería, es el que une las guitarras de la batería, pero no en el metal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, bueno, de entonces para acá ya no. Sin embargo, se coloca muy bien el bajo en la mezcla, las guitarras terminan sonando muy como con este tono chillante, pero después de darle un par de escuchadas, te das cuenta que es el sonido perfecto e ideal para lo que estaba sonando, porque es muy congruente con la voz, las frecuencias son muy congruentes con la voz, y entonces hacen que los riffs y las canciones sean una masa muy concreta de pues como puro magro, ¿no? Como pura carne, uh-huh, así, muy, 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 muy duro. Entonces, así suena y así se siente. Y luego, el tipo de riff que hacen con los ritmos que llevan, que pueden pasar de un death metal así como tan, tan crudo y tan fuerte, a un thrash que suena como de repente más cadencioso, pero no deja de sonar, sí, así de ese thrash que... por ejemplo, cuando tú escuchas el thrash muy rudo de Sodom, era lo definía mucho el beat, ¿no? Tuka, tuka. Era el tuca 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 tuca, pero como dices, ¿no? Medio beat, por llamarlo, ¿no? Media vueltita de la perilla más rápida. Uh-huh. Y cuando tú escuchas el inicio, ¿no? De Shred Humans, tan 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 es, no es tan rápido. Sin embargo, conforme vas avanzando a lo largo del disco, es cuando empiezan ellos a ser más veloces. Uh-huh. Porque ahorita vamos a llegar a ese punto de la estética del death metal, que está definido en todos lados, pero que tiene muchos asegúnes, porque parecía que todo lo mismo, ahorita lo vamos a ver. Yo aquí, en este punto, primero quiero comentarles una cosa. La portada fue diseñada por un cabrón que se llama Vincent Locke, ¿sí? Es un artista gráfico que ha trabajado para cómics como The Witcher, Batman, ¿sí? The Sandman. ¿Vale? Y que ahí es donde empiezo en mi anécdota. La portada fue censurada, ha sido censurada en muchos países. Es una acuarela en la que se ve un zombie devorándose a sí mismo, ¿no? Tiene sus costillas en una mano y como que está comiendo de sus propios intestinos, ¿no?
Eaten Back to Life. Esa es la portada, Vincent Locke. Vincent Locke, de hecho, participó en una novela gráfica que se llama Una historia violenta, que más tarde fue adaptada al cine. ¿La de Cronenberg? De que está basada. Él dibujó esa, la novela gráfica original, y es una historia violenta de Cronenberg, con Viggo Mortensen como protagonista, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene mi punto. A mí, yo no soy alguien... Primero, en 1990 no escuché este álbum. Yo ya platiqué muchas veces, bueno, he platicado muchas veces todo lo que tardaba aquí, y que siempre estabas en esa época, pues, muy supeditado a lo que llegaba a través del chopo, quien le gustaba, quien lo quería traer. Y todo era dependiendo del círculo en el que te movías, o sea, no podías tener acceso a todo. Mi primera impresión fue, Carcass, ¿no? O sea, Symphonies of Sickness. Cuando escuchaste Necrotech, no, fue lo más brutal que escuché primero. Carcass, Symphonies of Sickness, o Necrotech, el Scum, el From Slavery to Liberation, me impresionaron, sobre todo Carcass. Y eso para mí representaba la brutalidad. Poco a poco fue cambiando eso. Y estaba pues muy adentrado en bandas como Pestilence, como Atheist, como Cynic, los mismos Nocturnus. Y cuando llegó Cannibal Corpse, a mí no me gustó. De hecho, ha sido un gusto adquirido. Y sobre todo, que vas creciendo, vas avanzando, vas entendiendo la música y dices, güey, te van cayendo 20, ¿no? Dices, güey, no mames, esto está muy chingón. Pero en ese momento, y pasaron muchos años, en los que la forma en la que llegó a mí, después del contexto que yo tenía, se me hacía simple, se me hacía torpe y me parecía aburrido. Ahora, en Old Music Guide hay una reseña, y vayan y léanla, obviamente está en inglés, pero pues ahí le dan al Google Translate. Todos nuestros escuchas son bilingües. Ah, bueno, ahí le dan al Google Translate como yo. Y la persona que reseña este álbum ahí en el Art Music es como yo atrapado en los 90s. Lo critica mal, dice, el disco es unidimensional. Si quieren escuchar algo bueno de la época, mejor escuchen a Desire. Lo mismo, no es vayan y escuchen. Y la verdad, yo que este comentario lo hago porque sí les platico que ha sido un gusto adquirido y que hoy yo personalmente reconozco al 100% la importancia de Cannibal Corpse y me ha gustado tanto en retrospectiva que creo más bien que el hecho de que no lo pudiera valorar en su momento y en su época fue sobre todo porque estaba escuchando música que al final no trascendió tanto. Por ejemplo, Pestilence, Atheist, Cynic y todo eso se quedaron en un disco y tuvieron silencio mucho tiempo. Sí. Y Cannibal Corpse siguió adelante, te digo, resistió el embate de todo, del grunge, del black metal, todo, y fue definiendo, y fue definiendo, y fue definiendo hasta ser hoy por hoy la banda de death metal. Sí. Y que me gusta cuando hay una evolución de esa manera, que precisamente no cambian, ¿sabes? O sea, la proyección y la forma de trabajar la música sigue siendo igual, nada más que pues se puede ir más limpio, se puede ir más brutal, se puede ir más técnico. Que ese es otro punto que se me hace bien importante, como que los riffs tienen... Bueno, lo que te decía, de todos los puntos que puede tener Cannibal en su haber como composición y como ejecutantes... Primero, tienes esta cuestión del groove, ¿no? Que parecía que le bajaron, parecía que encontraron la fórmula ahí. Perdón, y ya no terminé. Y por eso, la portada, que para muchos significaba muy brutal de haber visto, después de haber visto el interior del Symphonies of Sickness, y de también estar muy pegado a la cultura del cómic y ver siempre esa... O sea, dibujos de alguna forma transgresores, agresivos, violentos. Por ejemplo, la revista Heavy Metal, que de repente llegaba por ahí, todo el mundo la veía, no me pareció tan impresionante. Sin embargo,
esta portada y muchas portadas que dibujó David Locke para, que ha dibujado David Locke para Cannibal Corpse, han estado prohibidas, censuradas y baneadas en muchos países. En el año debut en Alemania estuvo censurada chingos de tiempo. Sí, y supongo que al ser como una portada, pues como dibujada, como que no te causa a lo mejor el mismo impacto, claro. Pero, o sea, olvídate que está dibujada, las ideas que están dibujadas, no sé, o sea, sí, eso creo que es lo censurable, ¿no? yo creo que incluso el dibujo todavía lo hace como más light, y se fue haciendo más extremo, pero sí, cabrón, o sea, esos güeyes no le han parado, ¿no? Entonces, pero se ve, bueno, haciendo ahí un paréntesis, es más interesante porque también es como esa cuestión creativa de del cómic y del horror, ¿sabes? O sea, porque ya no termina siendo como morboso, sino más como ficción, y es más dentro del entretenimiento, que pues, es lo que esos güeyes se dedican. O sea, mucho tiempo se tachó a esos güeyes de lo peor, y pues, en realidad son vatos bien alivianados, sí. Trabajan, hacen bien las cosas. Justo lo que dices en muchas entrevistas ya más recientes, sobre todo en el nuevo contexto, y hablando específicamente de las letras, tanto de este álbum como de lo que ha manifestado Cannibal Corpse letrísticamente a través de sus años, acusaban a Alex Webster y a Chris Barnes de misóginos, ¿no? Y la verdad, ahorita vamos a ir un poco a las letras. Creo que tiene que ver más con ese concepto, sobre todo muy arraigado en la cultura norteamericana, del asesino en serie, que al final, y eso no es una percepción, son datos históricos, pues los asesinos en serie tradicionalmente han atacado a mujeres, ¿no? Entonces, esas proyecciones de las letras de Cannibal Corpse tienen que ver, y las estuve leyendo, las estuve entendiendo, tienen que es un art gore, que leyéndolo hasta es menos importante que si tú ves una película gore como Necromantic, ¿no? Y que aparte, no nada más es decir por decir las cosas, o sea, Cannibal Corpse en su haber siempre ha hecho su trabajo con mucha conciencia y con mucha inteligencia, y las letras no nada más son palabras por decir, tienen un contexto, y si hay una crítica social, o sea, el mismo trabajo que han cumplido todas las bandas de metal extremo. No hay que olvidarse que el metal extremo viene de una furia, y de una furia viene de un enojo, y de un enojo por, pues, no estás chido en políticamente donde estás viviendo, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas. Al final de cuentas es una voz, la música es una voz, y obviamente en el metal extremo, bandas que han logrado lo que han logrado Cannibal en este ejemplo, pues es eso, güey, es que su voz se hizo escuchar y su voz fue congruente con muchos de los fans. Entonces, no son letras que nada más están tiradas así a lo morboso, que es lo que a mí me gusta, sino que son letras que sí tienen un contexto. A lo morboso. Que es lo que a mí me gusta. Bueno, no me salen del contexto. Pero bueno, para terminar el punto que estaba diciendo hace rato de las guitarras, es que Cannibal es como si tuviera todo, ¿sabes? Pero está tan bien trabajado que no te das cuenta. Entonces, Cannibal tiene este tipo de riffs que en ese momento no se explotaban tanto. Gorguts lo hizo. De hacer riffs no tanto con las notas, sino con el sonido que te da la guitarra, ¿no? O sea, de Cannibal Corpse tiene muchos ritmos, muchos riffs como tan, 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 ¿sabes? Como el sonido extra que le puedes dar a la guitarra con un ligado, con un Floyd Rose, etc. Uno. Luego, tienen riff con mucho gancho, güey. Muchísimo gancho. Hay partes que realmente, los coros de las canciones sí lo tienen, ¿sabes? Tres. ¿Cómo están compuestas las canciones de Cannibal Corpse? Regularmente en el metal se acostumbra mucho a hacer como pegotes, ¿no? Que a veces ya no son tan coherentes el uno del otro, pero como es música extrema y tiene un ritmo que funciona, se va. Pero normalmente muchas de las canciones de Cannibal Corpse tienen un contexto dentro de su propio contexto. O sea, hay canciones que vienen de un solo riff, como lo fue en su momento Enter Sandman, hecho por Cannibal Corpse bien, ¿sabes? O sea, porque Enter Sandman creo que era un riff más largo, lo acortaron y de ese riff sacaron toda la canción, pero el precoro está muy pedorro, el gancho del coro, pues,
pues sí funciona, pero creo que es de las rolas menos agraciadas de ese disco. Y Cannibal Corpse lo hace muy bien porque toma un riff, una frase, y la desenrolla, la desglosa muy bien, porque de ahí sale el precoro, de ahí sale el coro, de ahí sale el acompañamiento del solo, pero no te das cuenta porque cambiando nada más un poquito como el golpe fuerte o las notas o el feel, ya te da otra sensación, pero dentro de la misma frase, de la misma creación o invención del riff. Luego, la técnica, güey, ¿cómo se volvió una banda que aparentemente es como más lentona, brutal, densa, pero más lentona dentro del death metal, pero que a la vez estaban hechas la chingada, ¿sabes? O sea, los riffs de Alex Webster, no mames, o sea, son, de repente pareciera intocables, y cuando escuchas realmente cuál es la propuesta del riff, te vas de nalgas, porque sí es, ¿cómo explicarlo? Tiene mucha técnica, pero no está como embarrado. Cada nota está exactamente en su lugar. Cada nota eso, suena bien. Eso es justo lo que creo que les ayuda mucho. Ha pasado mucho en esas épocas en el death metal que se hacía en México, ¿no? Tú de repente ibas a una tocada y veías a una banda que estaba haciendo un riff con un chingo de notas, porque veías que la mano del güey se movía, pero como no había quien supiera modular bien, mezclar bien en vivo, los mismos guitarristas tenían la idea, tenían la habilidad, pero tampoco eran expertos en manejar su gear, o no tenían gear, o solo tenían un pedalito thrash on que a lo mejor se saturaba, ¿no? O el error más grande, que se superó ahí, que hasta me enojo. Este pinche error de confundir hacer riffs muy técnicos y hacer riffs que sean un objeto sonoro lejos de la frase en sí, ese concepto que lo tiene muy bien Cannibal Corpse, que lo tiene muy bien Psyopus, que lo tiene muy bien Cryptopsy en sus primeros discos, ¿cómo confundir esa pinche excelencia de sonido a hacer puras mamadas en la guitarra, güey? Y nomás hacerle como... Y que mientras menos se entienda mejor, pues tampoco, ¿sabes? Y aquí vamos al segundo tema del álbum, ¿no? Edible Autopsy. El riff de entrada es el que define el sonido de Cannibal Corpse. Ahorita tú escuchas el disco nuevo de Cannibal Corpse y es eso. Pero lo chingón de este álbum es que no tiene un remaster. O por lo menos yo todo lo que estuve buscando, creo que no tiene un remaster. Y entiendes muy bien, y es de esos riffs en los que ya tienes muchas notas ligadas a un fast tempo, ¿no? Que aquí todavía no estamos hablando de el last beat. Pero paréntesis rápido. Que eso es lo que me gusta, y eso es donde está el groove. Que es un fast tempo, o sea, porque va a tener... O sea, no hace ese ritmo, pues, pero hace mucho eso, Cannibal, que van hechos la chingada, pero la bataca es la que le da la cadencia. Y luego, aunque trabajen en todos los tiempos, todos los cambios, los trabajen en tiempos de cuatro, son muchos cambios a veces en una canción. Uh-huh. Y entonces, como dices, es como vas viendo cómo el riff principal se va convirtiendo en el coro, se va convirtiendo en el verso, se convierte en el puente y caen al riff principal otra vez. Y entonces cae bien sabroso. Y esto suena con mucha cadencia, precisamente porque a pesar de que esto es mucho, o sea, de esto que toca Paul en este álbum es el nacimiento del blast beat, no es el blast beat como lo conocemos actualmente. Cuando yo escuché años después a Nile, dije, güey, no mames, cabrón, esto ya es otro pedo, cabrón, ¿no? Esos güeyes ya están así, están a otro puto ritmo, pero sale de acá, sale de esto, es el mismo, sí, claro, es el claro, mismo claro, principio, claro, claro. El mismo principio de autopsia comestible en el riff, ese es lo que ha dominado, lo que ha hecho,
lo que han tomado las bandas y lo han hecho más, más extremo, más pulido, más, más preciso, más exacto, con más velocidad en el más tempo, menos años. Pero este es el este es el principio. Sí. O sea, tú, cuando tú escuchas eso, dices, güey, cuando lleguemos a Dissident, que viene esta temporada, vamos a ver también el tipo de velocidad, porque acá hay mucho doble bombo, pero no saturan. Si ustedes se van a los beats, los beats son mucha carencia. Pon más urqueo, que es hasta la fecha realidad, de Bataco. En realidad ese güey nunca ha sido un baterista rápido. Y nunca, o sea, no, y nunca has visto sus videos, en sus drum cams actuales. Ah, sí. Güey, está, parece Nico Manbryan, el güey, Yo creo que Nico Manbryan se preocupa más. Sí, cabrón. Y está en chinga la mano, pero esa es buena técnica, el muñequeo. Cuando tú ves a un baterista agitado, está tocando mal. Sí, claro. O están mamando. O están mamando. ¿Demás? Sí, yo soy es que... Sí, porque aunque la batería es un instrumento muy aparatoso, en realidad si lo resuelve mucho con técnica. No te cansas. O sea, hay güeyes que hacen el blast beat, es el gravity, con los dedos. Sí, y uno así. Y en ese tiempo, yo vi muchas bandas que nacían en el death metal en ese tiempo. El blast beat lo querían hacer con la fuerza del brazo. Entonces, a los 3 segundos, esta canción empezaba. Sí, era como... Y le iba bajando. ¿Cómo no? ¿No? No se agarraba. Sí, cabrón. Pero obviamente, eso también fue creciendo. ¿Por qué? Porque volvemos a el simple hecho de cultura del heavy metal. ¿Por qué esa forma? ¿Por qué ahora los bateristas mexicanos no tocan como tocaban en 1990, 91, 92, hablando específicamente de death metal? Porque esto es una cultura. Y eso que estaba haciendo Cannibal Corpse en este álbum se documentó. Y debe de haber tablaturas, y debe de haber partituras, y debe de haber todo. Y por ahí debe de haber renders también. Sí, los ¿no? screens, todo. Pero fíjate que eso es lo que. Por eso creo que Cannibal está en el lugar donde está muy bien ganado, porque creo que son vatos que no estuvieron mamando, ¿sabes? O sea, creo que el Bataco, a lo mejor en su momento, no sé, se me ocurre, sí pudieron haberle exigido tocar más rápido, ¿no? Y lo pudo haber intentado y pudo haber pasado eso, pero yo creo que dijo, no, güey, o sea, no puedo, así se escucha bien. Y funciona. Y funciona, mejor hagámoslo. Y de ahí el gran groove que tiene todo el álbum, y cuando tú dices, güey, no es mi tempo, porque el mi tempo, por ejemplo, lo ocupa mucho Testament en sus canciones de Thrash, que es mucho el galope, que está muy asociado al DVD, ¿no? Ya. Sí, es más tempo, pero todavía no puedes llamarlo blast beat como lo conocemos ahora, pero en ese momento es el blast beat. Sí. Aunque no sin llamar. Ahora hay un dato, hay un dato curioso en la primera edición, por lo menos, porque también es una, y le repito, el álbum fue producido y publicado por Metal Blade. Ahorita yo supongo que hay muchas licencias alrededor del mundo, y en la versión original tenía una dedicatoria a un güey que se llamaba Alfred Packer. Dices, güey, ¿quién fue Alfred Packer? ¿Por qué Alfred Packer y no John Coltrane, no? ¿Por qué Alfred Packer? ¿Por qué no hay inicio? Y no David Sylvian. Alfred Packer fue el primer norteamericano acusado de canibalismo en la Unión Americana. Era un güey que se fue un día así a la cacería de la montaña con sus 3 cuates se perdieron, tardaron en regresar. Cuando regresó, fue el único güey que regresó vivo y dijo, no mames, güey, nos las vimos bien gachas, nos perdimos y casi nos morimos de hambre, pero el güey estaba rosadito, cachetón. Y vigoroso, cabrón. Por ahí de los 1800 y pedo, todavía es como algo del western, ¿no? Y entonces dijeron, chicas, qué raro, güey, que tú no vienes desnutrido y tus cuates se murieron de desnutrición, ¿no? Y sí, estuvo preso por canibalismo. Según los análisis, traen los triglicéridos hasta la vez para morirte de hambre. No mames, es que lo malo. Pues yo por eso no soy. No, por eso no soy. Por eso no soy montañista, güey. El primer güey que se comen es al gordo. O sea, hay más de dónde agarrar, güey. No mames. Miren, aquí hay algo muy importante que nos va a dar cabida de todo esto que venimos haciendo, como que.
este es uno de los álbumes que definen el género del metal. Traigo los conceptos de lo que pueden encontrar en cualquier lado, porque aparte hay creo que también podremos hacer eso. Traigo los términos en inglés, que creo que son los más adecuados, porque dicen, el death metal es un subgénero del heavy metal, que se caracteriza por, lo voy a nombrar rápido, luego voy a hacer una analogía y luego lo voy a nombrar más rápido. Heavily distorted guitars, tremolo picking, deep growling vocals, blast beat drumming, minor keys, atonality, complex sound structures with multiple tempo changes. Eso es el death metal. Okay. Y hay un, a nosotros que nos gusta mucho el stand-up, eso me recuerda un chiste de Sofía Niño de Rivera que dice, es bien difícil explicar la comida mexicana a los extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué son los chilaquiles? No, pues es tortilla con una salsa encima, con queso, cebolla y crema, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son los sopes? Ah, pues es una tortilla con salsa encima, con queso, con cebolla y crema. No, pues entonces, ¿qué son? Las memelas, o como se llame. Exactamente. Sucede lo mismo, ¿no? O sea, vamos ahora a decir. Según todas las definiciones, el death metal es un subgénero del heavy metal que tiene guitarras distorsionadas, pesadamente distorsionadas, heavily distorted, ¿no? Muy distorsionadas, high, podríamos. Muy high gain. Muy, muy distorsionadas. Guitarras muy distorsionadas es prácticamente todo el metal, ¿no? Tremolo picking. Supongo que se refiere al que también en algunos ves que el una de las técnicas más utilizadas en el death metal es el palm muting. Aquí no hay nada. No está aquí, pero también lo mencionan. Tremolo picking, el palm muting. No es la misma técnica, pero dicen que. Pero el palm muting, por ejemplo, es lo que ayudó mucho a que el thrash sonara así, cuando no había tanta tecnología, ¿no? Sí. A que ponían. Explícales qué es el palm muting. Yo sé que muchos lo saben, pero... Es mutear las cosas con la palma. No, pues lo que pasa es que lo que hace que el micrófono, la pastilla de la guitarra suene es que la cuerda vibra justo enfrente del micrófono. Entonces cuando haces el palm muting es poner la palma de tu mano sobre las cuerdas precisamente para mutearlas o para silenciarlas. Pero... no lo puedes silenciar por completo porque si no, entonces ya no se entiende. Tienes que hacerlo como lo más cerca del puente porque lo único que estás haciendo es como si le pusieras un trapito a las cuerdas porque la cuerda tiene que seguir vibrando porque si la tapas por completo no se oye. Aparte, mientras más cerquita estás del puente, más gordito se oye. Entonces pareciera que realmente estás haciendo como más gordito el riff o la distorsión y al poner la mano ahí lo que estás haciendo es que los golpes o cada pick sea más cortito. Ya no se oye can, ya se oye como con, con. Y es una especie, es como si fuera un pizzicato de violín, pero se lo haces con la palma de la mano. Entonces no es taparlas por completo, sino solamente quitarles. Irlas ahogando, ¿no? Irlas ahogando, claro. Irlas ahogando. Es como cuando le pegan al platillo y le dan suena un poquito o de plano suena. Claro. Claro, y le da otro sonido, porque si can, 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 ¿no? Lo van ahogando, es algo, algo sí, similar. ¿Y el trémolo picking? El trémolo picking, pues es el... No sé si trémolo sea la palabra, pero es tocar la cuerda hacia arriba y hacia abajo constante. Que es una forma de hacerlo como más rápido, ¿no? Y puedes hacer riffs como... más punk, como con ese trémolo, o sobre una cuerda. Porque, por ejemplo, el thrash hacen este riff que hacemos. Es que, por ejemplo, estamos hablando de riffs de notas ligadas. Estamos hablando de Edible Autopsy. Ajá. Y estamos, y por ejemplo, el thrash es más o menos mucho de lo que lo identifica. Porque suenan distinto. Por el ataque a las cuerdas. Sí, el ataque a las cuerdas y el beat, la cadencia define prácticamente todos los géneros, porque aquí viene el siguiente paso, blast beat drumming, ¿no? Esa ni siquiera es una definición vieja,
En 1990 no existía el concepto Glass Beat Drumming, hasta donde yo recuerdo. Perdón que no, antes de que se me olvide. Paréntesis. Sí, a pesar de que es lo mismo, ¿sabes qué es lo que lo diferencia mucho? Y yo creo que Cannibal tiene eso muy cabrón. Que a veces sobre el mismo groove hace una subdivisión, ya sea ternaria, le llaman, o dentro de lo mismo. Por ejemplo, si el tiempo va así, pues regularmente lo que escuchas es como... Pero ellos pueden hacer como... En vez de hacerlo, tómatelo, tómatelo, que son cuatro divisiones sobre un pulso, hacen tres, música, música, música. Y no es que las toquen todo el tiempo, pero sobre eso basan sus riffs, ¿no? Como... Y, por ejemplo, en la que estabas diciendo hace rato, hacen una subdivisión interesante porque son ocho tiempos, 4-3-4, 4-3-4, pero ellos hacen como 1-2-3, 1-2-3, 1-2, que siguen siendo ocho, pero estás acentuando 3-3-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2, igual que el tango, creo. Pero más rápido, con todos esos elementos. Entonces... Creo que Cannibal tiene que ver mucho con el groove, de cómo perciben ellos estos riffs, y por eso de repente puedes escuchar, al contrario, un riff que se vaya como taca, 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 y la batería empieza a ternario, ¿no? Taca, 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 taca. Entonces siento que eso es lo que hace que Cannibal suene como suena. Ya, perdón, era paréntesis. Sí, y bueno, lo que pasa es que todos esos sonidos son los que se contienen en este álbum. Y no había nada que... Por eso te digo, a mí me parece... Me refiero otra vez al demo. Que tiene más relación con otras bandas de thrash. A mí me gustaría más que se llegara a conocer. Y eso pasa mucho. Vamos a hacer una temporada en la que vayamos de Venom a Mayhem. Para analizar el porqué realmente el concepto. Aquí creo que esto nos va a servir mucho a que... Estas técnicas que la misma banda está describiendo... Especialistas, los músicos definen la música, poco tiene que ver, poco o nada tiene que ver con una banda como Possess. Claro. Y cuando, por ejemplo, muchas de las cosas que se han hablado de este álbum, es decir, es un disco muy trashy, que define el death metal, en el que puedes encontrar ya similitudes con bandas que empezaron en 1990, es el mismo año del Spiritual Hill. O sea que Chuck ya había le había dado al mundo Scream, Bloody Gore y Leprosy, ¿sí? Es el mismo año del Cause of Death, que es el segundo álbum. Y si ustedes se van atrás de Obituary, si ustedes se van atrás y escuchan el Slowly We Rot, ese Slowly We Rot está más punketo que el disco de covers de los Sex Pistols, cabrón. Se los juro. Ya, en esta temporada vamos a hablar del Cause of Death por consecuencia de los primeros álbumes de Moody Obituary, cual se llamaba Executioner. Entonces, por eso creo que podemos decir, siendo un poco precisos, que tiene más que ver con bandas, o sea, para mí Dead es como que la primera banda que yo escuché que dije, güey, esto es death metal. Death, lo Obituary, cuando escuché el Cause of Death, hasta la fecha es uno de mis discos favoritos. Lo escucho mucho que con lo que hacía, o sea, para mí Possessed estaba más cercano a Sadus o a Slayer, claro, que a Dead y Obituary por hablar solo del mismo contexto norteamericano, ¿no? El siguiente punto dice el death metal está sobre todo identificado por minor keys, que son escalas menores. A ver, explícanos eso, Pancho. Las escalas menores son escalas que cada escala tiene... Bueno, la escala natural es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y de esa escala se salen 7 grados, que son, digamos, como un grado para cada sentimiento, que simplemente es de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. De re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Pero como las estructuras dentro de la escala son diferentes entre tonos y semitonos, hace que suene diferente. Entonces, las escalas menores se caracterizan por tener la tercera menor, su tercera nota menor, que es tono y medio de distancia de la primera. Y ese sonido hace que suene triste, que suene oscuro, que suene
pesado, bueno, pesado en cuestión de denso, vaya. Entonces, sí, pues, todo, yo creo que el 70%, 80% del metal, salvo algunas cuestiones por ahí, heavies o etcétera, es el menor, y el menor, hay tres escalas menores, la menor natural, bueno, no, hay cinco, perdón, o seis, la escala menor natural, la escala frigia, que también es una escala menor que se usa mucho como el flamenco y así, la escala locrea, que eso es todo es layer es locro, porque es una escala menor, pero también tiene muchos medios tonos chocando, entonces es muy disonante, ¿no? Es más, suena más rara, que es lo que más abajito dice uh-huh. de atonalidad. La atonalidad. Que como tal, bueno, sí es más como cromático, atonal. Y hay otras tres, que es la menor armónica, que lo usaba mucho en Wimaus, menor melódica, que lo usaba mucho en Wimaus, y menor armónica, que lo pueden reconocer en cosas como muy arabescas. Y ya, son cinco. Pero todas, aunque tienen sus colorcitos, se distinguen por ser... Pero la música más densa y las escalas menores, precisamente como se reparten en tres formas y tres formas de tonificarse, son muy utilizadas en el metal. Y de repente, a veces el metal por eso parece restrictivo para muchos músicos y quieren hacer otras cosas. Porque cuando tú coges un riff y de repente lo tocas y como sal, o sea, tú lo piensas en tu cabeza como un riff a la Cannibal Corpse y termina siendo algo completamente diferente, hay muchos músicos que deciden cambiar, deciden mudarse, ¿no? Si claro. ¿Sabes qué? Este sonido que estoy obteniendo ya no suena death metal, pero pues lo voy a llevar hacia donde suena, ¿no? Claro. Lo voy a llevar hacia donde suena. Exacto, y voy a definirlo de otra forma. Hoy se le acusa, y es que es algo también, hoy se le acusa a Cannibal Corpse de ser una banda repetitiva, de ser una banda unidimensional, pero este álbum nos enseña que muchos de los principios, y sobre todo en México, muchos de los principios que se ocupan para el death metal, sí, claro, vienen de Cannibal Corpse. Y esa sobrevivencia y supervivencia que tuvo para soportar el embate del black metal noruego y del grunge, y del cambio de todas las bandas de thrash metal, la muerte prácticamente de thrash, tiene que ver con que fueron creciendo en técnica, y eso también eso, propició, sí, y creo que todo el mundo, que durante una gran parte de los 90s y principios de los 2000s, todas las perras bandas sonaban a Cannibal Corpse, cabrón. Sí. O sea, las perras bandas tenían dos formas de sonar aquí en México, o Cannibal Corpse o Morbid Angel en la época del Covenant, cabrón. Sí, sí, sí. Todas las pinches bandas. En las mismas bandas, lo que está, es el mismo fenómeno que está pasando ahorita con el death metal europeo, que está siendo muy encumbrado. Todos quieren ser death metal sueco y todas suenan a lo puto mismo, cabrón. Sí, cabrón. Entonces, aquí aplica el pinche dicho de que el peor enemigo del metal es el metalero, cabrón. Porque Cannibal Corpse seguía un camino consecuente. Claro, ¿sí? Por eso te digo, es como la evolución y la madurez de la misma música, que sí son, yo creo que son contadas las bandas que lograron ese nivel, ¿sabes? O sea, ese nivel, y pongo de ejemplo a Meshuggah, porque Meshuggah es una banda que también rompió la línea que se llevaba, y la rompió tanto que nadie lo estaba haciendo y decidieron seguir, y hasta la fecha, fíjate, interesante que una banda que en su primer disco suena trash, chueco, raro, que se convirtieron en Meshuggah, que de ese punto medio sacaron subgéneros como el Gen y bandas más progre, Animas as Leaders, como Mamó de Meshuggah, pero siguen estando activos y sacan nuevo disco, ya con todo eso que ellos mismos crearon, y no se los comen, cabrón, porque fue una, que es lo mismo que pasa con Cannibal Corpse, fue una línea muy honesta de trabajo, con una evolución muy clara, que hay un nuevo disco y dices, claro, o sea, sí, ahí está. Porque también si vas a escuchar un nuevo disco de Cannibal Corpse y vas en busca de algo nuevo, pues bueno, también aprende a escuchar, ¿no? Exactamente, no va a pasar. No va a suceder. La última
El último concepto de lo que puedes ver como definición en cualquier lado del death metal dice canciones complejas con muchos cambios en el tema. Eso sí hay mucho acá, ¿no? No, bueno, es que el nivel de complejidad muchas veces está como, ahorita sobre todo está como que un poco mal entendido, ¿no? Pero vuelvo al ejemplo de los riffs que ocupan mucho aquí, en donde a mí me parecen fenomenales, y es el riff que define el death metal, que tiene muchas notas que van muy rápido, suben, bajan, no se quedan solamente dando vueltas en un mismo cromatismo, porque tiene mucha digitación, y eso es complejo. Y está muy bien articulado porque se entiende un poquito, ¿sí? Y eso, que para que se entienda en el disco, eso, esa magia no la hace el productor. La magia no la hace el productor. Eso no. Hace que el sonido se capture de la mejor manera posible y se proyecte de la mejor manera posible. Pero los riffs se escuchan atascados, pero precisos, porque esos güeyes sabían perfectamente cómo tocarlos. Bien. Y por eso definen. O sea, tú escuchas un Cryptopsy haciendo eso a más velocidad, con un pinche baterista más perrón, pero en esencia es lo mismo. Sí. O sea, están tocando un chingo de notas a un fast tempo, ya inclusive a un blast beat, y todas las cachan, güey. No es como que de repente están tocando un chingo y tocan tres veces el traste y dos veces la nota equivocada, ¿no? Por eso me caga un chingo y sí he vivido encabronado muchos días de mi vida. Por este tipo de guitarristas que creen que hacer un cagadero en la guitarra es tocar ese tipo de música, tocar música extrema, o cómo me cagan los güeyes que son despectivos con las canciones de Sayopus, güey, porque no mames, pues no estás entendiendo nada, cabrón. O sea, no tiene que ver con la técnica, escucha lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, de repente, bandas como Cannibal o Cryptopsy, que creo que son bastantes buenos ejemplos, que son muy técnicos, no es por la técnica en sí, o sea, es por lo que se está buscando del sonido, del resultado final, que es el sonido del riff o de la frase, y se nota, porque están hechos la chingada, pero se entiende absolutamente todo. Puedes, si lo estudias o tienes muy buen oído, puedes definir inmediatamente cómo es la frase de cada riff de las canciones de estas bandas, y no pensar que porque no se entiende, porque tú no lo entiendes, vas a componer así, vas a hacer riffs. Y es que apenas vi un guitarrista que no voy a decir ni de dónde es, ni cómo se llama, ni por qué, pero es un guitarrista que conozco de tiempo, y apenas lo vi de cerca y dije, a ver, no, güey, o sea, el riff se repitió 4 veces y las 4 fueron diferentes. Creo que ya sé quién es. voy a hacer esto, va a quedar. y dices, güey, lo repitió 4 veces y las 4 veces fueron diferentes, cabrón. Y alguna vez produje a alguien también, que tampoco voy a decir su nombre, que ni siquiera voy a decir qué instrumento toca, que tuve que hacer ahí una magia en postproducción, y tuve que editar mucho, y de repente le dije, oye, es que estaba yo editando este pedo y las 4 vueltas son diferentes, es que así lo toco. Es muy progresivo eso, güey. Casi me dijo así, es que no lo entiendes. Y dije, ¿seguro? Sí, bueno, le digo, pero si le movemos aquí, pues se puede ir mejor. Ah, sí, está bien, pero así no es. Ok, o sea, cuestiones que dices, güey, no seas mamón, o sea, neta, sí estás entendiendo lo que estás haciendo, o nomás es. Y es eso me cae mucho, como poner más atención realmente en lo que está sucediendo antes de. Hablando de participaciones, en School Full of Maggots y Mangle participan Glenn Benton, muy famoso. ¿Me estás diciendo que este disco? También, Carmita. aparte, lo tú lo estás escuchando, yo la verdad escucho muy detenidamente los discos y digo, Glenn Benton, a ver. Y entonces, lo único que hace Glenn Benton, y algunos escritos donde lo vas a ver como cameo, porque por ejemplo en Mando, entonces, güey, pues es una sola voz, está escuchando. ¿En qué momento? En el momento que gritan ¡Mango! Sí, claro. ¡Mango! Ya, cabrón, ¿no? Y un cabrón que se llama Francis Howard, de una banda. Pero me estás diciendo que este disco
¿Fue grabado dónde? En los Morley Sound Studios. Con los coros. Con los coros de Nintendo. No me escucharon eso. Nada más para que veas. Ahora, hablando de esa, un poquito ya para ir cerrando el tema, hablando de esa forma en la que se ha entendido mal muchos de los conceptos de la música extrema, yo voy a hablar de la forma cantada de Chris Barnes aquí. Durante mucho tiempo tuve también, y hasta la fecha sigue sucediendo, que tú ves, ves cantantes de death metal que hacen eso, ¿no? Y entonces piensan que Chris Barnes cantaba así porque parece que te vas quedando sin aliento, ¿no? Que tenía poca técnica. Y no. Ese güey, aparte, canta muy bien, les puede gustar o no Chris Barnes en Six Feet Under y lo que ha hecho después. A mí honestamente no me gusta Six Feet Under. De hecho, cuando tocaron en un México Metropolitano, fue cuando fui al baño. Momento de ir a comer. Pero cuando tú escuchas detenidamente este disco y vas siguiendo las letras, lo que hacen esos cabrones, y ahí se nota un poco la inexperiencia, pero también la habilidad del productor. Y creo que cuando más notas, y yo lo he platicado contigo también de ciertos álbumes que has producido, dije, güey, ¿cómo le sacaste a este cantante, hablando de cantantes, no de growlers, ¿no? A este cantante, cuando yo lo he visto 30 veces en vivo y dejo de ver la banda porque canta terrible, cabrón? Es que el secreto es la compresión, güey, porque precisamente lo que hace la compresión, tienes una, digamos que tienes un número que es 1 y luego 2 y luego 3. Y la compresión lo que va a hacer es que todos midan 1, ¿no? Pero pues el 2 es más gordito. No, es un mal ejemplo. Digamos que tienes como sonidos que suben y bajan, ¿no? Y los sonidos bajitos pues no tienen tanta carnita como un sonido fuerte. Y la compresión lo que hace precisamente es comprimir. Entonces, a lo mejor los sonidos bajitos no se escuchan más fuertes, se escuchan en el mismo volumen, pero los sonidos fuertes sí se escuchan más bajitos. Pero tienen como, se escuchan más bajitos, pero tienen como más poder. Entonces, cuando haces un gutural o un growling, hay mucho allí, garganta, saliva, donde según cómo coloques el grito. Aire en el cachete. Como cabello. Porque hay gente que lo hace así, ¿no? Sí, claro. Todas esas cositas que están ahí como atrasito de lo que es el grito, con compresión sale. Porque lo que estás haciendo es comprimir el grito, y entonces si alguien hace como, y soy como muy su saliva, puta, de repente mezclado con su grito, vas a decir, ah, cabrón, ¿qué fue con ese güey? Pues es compresión, pero pues sí es importante saberlo hacer. La neta, por ejemplo, bueno, unas flores y un paréntesis rápido, Gary de Gunna Karsmash, a mí sí me ha sorprendido mucho, porque lo he visto en vivo e incluso lo he grabado para varias cosas, y de repente digo, puta, ese cabrón ha cantado, lo he grabado y digo, pues canta bajito, cabrón. O sea, como que no tiene el, ¿sabes? Y lo veo en vivo y la rompe. Y entonces, como que siento que ese güey modula muy bien, es que sí tiene muchos años de experiencia y no se ha lastimado. Bueno, de repente ya cuando canta mucho, sí se escucha que se cansa. Pero después de tantos años, creo que lo ha dominado muy bien. Entonces, creo que de repente la ha de hacer como una compresión interna, ¿sabes? O sabe también cómo acomodarse el micrófono para no lastimarse y hacerlo bien. Entonces, yo creo que esa es la clave, como ese tipo de compresión. Ahora, aquí, no sé. Aquí lo que pasa es que, no, yo lo veo, yo la verdad lo veo muy natural. Creo que no había tantos compresores para la voz en la época en la que lo grabaron. Y se oye así porque escribe, tiene más letra que tiempo para decir la letra. Entonces, tiene una letra que tiene muchas frases y no las dice todas. Entonces, lo que hace es arrastrar nada más y al final termina siendo muy Gambish, ¿no? Y ya no dice nada, solamente llena el compás con la voz. Está chingón. Y por eso se oye como si se le estuviera acabando el aire. Al final termina siendo en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, en los coros,
Igual, o sea, güey, pues, hasta la fecha es uno de los cantantes más competentes, growlers, en el puto mundo. Cabrón, sí, señor. ¿Te gusta o no te gusta? Y que no le ha perdido tampoco. No, porque imagínate. Ahorita tú ves a todos los cantantes de trash y todos ya valieron para puro pinche corneta, güey. Y el growling, que si bien no tiene tantas, no necesitas mover tantas cuerdas vocales, solo necesitas tener una buena técnica y buena respiración, pero podría lastimarte más si no lo haces bien que el canto, porque para cantar tienes que estudiar, y el mismo lo hemos visto mucho, ¿no? O sea, James Hetfield aprendió a cantar, tuvo muchas clases de canto, y se fue. Y de usted no. Y nosotros lo acabamos de ver en vivo, y hay momentos que dices, padre, busca un cantante, por favor, ya estás chingón, estás cantando en Trost, pero de repente cuando hay canciones, esto pasa mucho en vivo, cuando hay temas que a lo mejor no te prenden o no estás tan familiarizado, es cuando te pones a observar. Ah, escucha, ajá, sí. Ay, chingas, no, sí está cantando. Si dejas el falseo, me pones atención. Sí, exacto. Sí. Creo que lo más emociona, ¿no? Y entonces aquí lo que pasa en casi todas las canciones es que la voz se escucha atropellada, porque realmente está atropellada. Sí. Porque tiene más frases que tiempo para decirlas. Es un poco el fenómeno de Alex Lora en el Tri. De repente, sí, mira, a mí me gusta mucho la etapa del Tri de simplemente hecho en México, Niños sin Amor y otra cada más. Okay. Y ahí te das cuenta mucho como el, con tal de manifestar, o sea, y pongo esa analogía porque es como muy fácil de entenderlo. Sí, con tal de que entre toda la idea, sí, ¿no? Con tal de que entre toda la idea, la metes. Ya no fraseas en el tiempo de la canción. Fíjate que yo creo que pero tienes que meter la frase completa para que tenga congruencia y quepa en el compás. Yo creo que eso pasa porque y nos lo vimos con nuestro cover de Carcas, que próximamente saldrá nuestro nombre. Un año después. Exactamente. El que no ha salido es el de Testament, el de Carcas. Ah, por eso digo, eso nos pasó en el de Carcas, que pronto va a salir nuestro nuevo. Que es esta cuestión que de repente me decías, es que no dice así, o es que está uniendo acá, y que yo te decía, es que no es la misma frase. Pero yo creo que ese tipo de composiciones vienen de escribir lo que te está, pues las ideas que tienes, o lo que te está generando la canción, y después acomodarlo. Porque como la voz dentro de este tipo de metal no es una voz melódica, aunque aparentemente la voz de Carcas lo es un poquito, o algunas de Slayer, realmente no es una... La voz pasa a ser sí un instrumento, pero más como un instrumento no que esté al frente, sino que está con los riffs, con las guitarras, con el bajo, con la batería, está como en el mismo lugar, en el mismo nivel, y no sobresale como en una canción de pop o de reggae o de rock, porque es un instrumento canción, más, por eso, exacto, suena así, porque no es la melodía de la canción. No es el instrumento, entonces, principal. Al no ser la melodía de la pop, canción, la voz es el instrumento principal. Al no ser la melodía de la canción, en lo que escribes se convierte en un elemento como un instrumento extra, pero rítmico, que a veces puede tener como unas subidas o bajadas de tono, pero termina siendo un elemento rítmico. Y entonces lo único que te queda, pues, es ajustar todas estas sílabas o todas estas palabras a ese pedacito que tienes. Y que yo siento que es lo que pasa, no sé, supongo, que es lo que pasa con muchísimos cantantes de death metal en esas épocas, que es donde se estaba descubriendo, que lo grababas y después te lo aprendías. Sí, y ¿sabes qué? Que creo que no el error, sino la particularidad de lo que canta aquí es que, y ahí vamos ya al tema de las letras. Y yo solamente, ya porque para no alargar mucho el video, les voy a hablar de Shred Humans, ¿no? Entonces todo pareciera que fuera muy gráfico y muy impactante. A lo mejor en 1990. Sí, claro. Pero, ¿tú alguna vez has visto la película Death Proof de Tarantino? Short Humans es Death Proof en letra. Es un güey que... Lo que pasa es que es un poco ambigua. No sabes, en la letra no te dicen ciertamente si de verdad fue un asesino, porque le llama a un... como un asesino tonto, o killful, dice por ahí de la letra. Pero entonces no sabes si es porque los quería matar, o porque quería matar, no sabía cómo, y le salió un cagadero.
Okay. Porque realmente, sí, Short Humans es un cagadero, es decir, viene una familia de 5 integrantes que vienen de tomar un día soleado, puedes interpretarlo como quieras, en el sol, en la playa o en el bosque, como quieras, y un cabrón en su carro va a invertebras del Gatúbel. Se les deja ir con Tokio. Y entonces, Short Humans, la verdad es que es gore, o sea, simplemente es gore, y el arte gore no es de 1990, es muchísimo más viejo. Y te digo, es más brutal, obviamente, pues el arte gráfico es más brutal que ya no sea cinematografía o simplemente expresión gráfica que el escrito. Entonces, si tú te pones a leer las letras, dices, ay, no, ya el feto ya quedó embarrado en el pavimento, ¿no? Y a la mamá se le voló. ¿Ves el choque? Del primer choque de Death Proof. Ajá, ajá. Ese es Short Humans. Ese es Short Humans. Y lo interesante de cómo hacen las letras Kills Bands, porque a excepción de dos o tres, específicamente, todas las letras son de él, en este álbum. Todas. Ok. ¿No? Chido. Y lo que hace es, no tiene, casi no tiene coros. Entonces, por ejemplo, Mad o School Full of Maggots tienen un puentecillo que, quieran o no, aunque sea un disco emblema del death metal, esos puentecillos son los ganchos. Claro, sí, los mismos riffs son los ganchos. Uh-huh. Algo que iba yo a puntualizar en esta estructura complicada que dice allí, Cannibal Corpse no tiene una estructura complicada. Los riffs son complicados y tienen una técnica bastante compleja. Pero las estructuras de las rolas de Cannibal Corpse son bien intro, verso, sí. Coro, puente. Es lo que te digo, por eso a mí me costó muchos años conectar. De hecho, una vez cuando usted estaba chavos y estábamos ahí en el... ¿Yo estaba chavos, Pecho? Estabas, pendejo. Bueno, entonces, estábamos platicando en el experimental, alguien llegó, igual ya sabes, pues eran cuates todos, ¿no? Pero alguien iba a decir, güey, a ver, dile a este güey que no te gusta Cannibal Corpse. Digo, no me gusta Cannibal Corpse. Te va a madrear, porque es el fan número uno. Era puro mapa, era mamada, ¿no? Afortunadamente los metaleros no son como los jóticos, que son los pinches violentos. Pero a mí me costó muchos años entenderlos. ¿Y sabes en qué disco me empecé a enganchar? En el de Killing. ¿Ah, sí? Cuando empieza a cantar Corpse Grinder, igual le suben a la precisión, le suben a la técnica, le suben a la velocidad, y ahí fue donde me enganché más. Pero te digo, también hay que aprender a escuchar. Claro. Y estarme dando vueltas. De hecho, tiene algunos años que empecé a comprar los discos viejos de Cannibal Corpse, cuando The Fury Lake, Eaten Back to Life, Butcher at Birth. Y, güey, te ayudan un chingo a entender lo que viene después. Y eso es algo que va sucediendo. Aquí, ya para ir terminando y ir cerrando este programa, tenemos una serie de metalofagias en que analizamos y que platicamos de grupos setenteros en los que parece que el metal se fue gestando a través de subirle media rayita a la distorsión tocando blues. Sí, sí, sí. ¿No? El siguiente le sube y el siguiente le mete un poquito más. Hasta más rápido. Sí, un poquito más. Y le va, pero todos, cuando tú lo vas viendo, y eso es la evolución corriente, le va subiendo. Este álbum es esa rayita de más que le van poniendo al thrashcore y al hardcore. Sí, al punk hardcore. Y el demo, repito, el demo es uno de esos eslabones perdidos que a muchos metaleros no les gusta aceptar entre la terminación core y lo que actualmente se define como death metal. Ahora, hoy por hoy, siempre le he dicho, me gusta o no me gusta el Cannibal Corpse, el death metal se define en pocas palabras, y hoy se define en dos palabras, Cannibal Corpse. Totalmente de acuerdo. Es un disco bien bonito, creo que dura 39 minutos. El de Spotify creo que trae ahí unas en vivo. Pero sí, es un pinche discazo, los riffs, lo disfrutas muchísimo de principio a fin. Tiene riffs, tiene ganchos, tiene mucha técnica, el sonido está excelentemente bien controlado. Creo que después cambió para bien, principalmente por la cuestión del bajo, de cómo se fue acomodando. Pero vaya, el disco está súper bien acomodado y cumple
lo que en ese momento se estaba buscando de precisamente de bandas así, ¿no? Que se pudieran ordenar ese desmadre y que realmente sonara a como existían sus cabezas o como a las canciones fueron concebidas. Y pues, ¿cómo ves, güey? Hay que, prometo, es que de repente se me juntan las cosas, pero vamos a terminar, voy a terminar ese videito de Testament, no va a pasar de febrero, y nos aventamos una de estas, porque vale. si quieres la más técnica para que le mamacimos. Va. Sí, está excelente, y pues bien, hemos llegado al final de este capítulo de Metalófago, estamos entrando en nuestra nueva temporada, y de Back to Life, ¿ve? Y de verdad, en el contexto es un disco maravilloso. De verdad, amigos, por favor, ayúdenos muchísimo compartiendo en sus Facebooks, en sus Instagrams, en sus TikToks, tenemos todas las redes, entonces nos ayudan de verdad muchísimo compartiendo en historias o de boca en boca. Lo que queremos, pues principalmente, es nuestro primer episodio después de la última temporada, entonces queremos ver cómo nos trata YouTube, pero independientemente de eso, nos ayudan muchísimo comentándolo, porque podemos llegar a más oídos y pues si llegamos a más gente, pues nosotros podemos seguir trabajando para ustedes y a lo mejor eventualmente ya no tomar vacaciones y siempre hacerlo uno tras otro o duplicar el contenido, hacer más cosas. Nosotros, como lo dijimos hace ya varios episodios, varias temporadas, mejor dicho, si nosotros nos dedicáramos a esto, seríamos extremadamente felices. Entonces, si ustedes nos ayudan a llegar a eso, también les vamos a agradecer mucho y ustedes van a ser parte de ese proceso, que van a ser parte de, pues, de esa historia de lo que es Metalófago. Por otro lado, pues también agradecerles a todos los que nos han seguido apoyando y que gracias a ustedes hemos ido creciendo los números. Y principalmente, pues hacer como esa reflexión y escuchar todos los Metalófagos, pues con esa función, que es lo que platicábamos. Metalófago no es un podcast que vamos a hablar de lo nuevo que está sucediendo o de que si engañaron a alguien porque su novia o su esposa o lo que sea. Creo que es muy evidente que el contenido que nosotros tratamos de desarrollar aquí, aunque a veces nos podemos ir de repente, pareciera que no estamos hablando del disco, pero si pones atención, estamos hablando del disco, porque no nada más es hablar del disco, es hablar del contexto, de la historia, cómo fue compuesto ese disco, y creo que muchas cosas que pueden puntuar este podcast es que tanto José Carlos como yo abogamos mucho por la creatividad y siempre estamos como tratando de mostrarles a ustedes que son los fans de este programa qué tanto puede llegar esa creatividad a explotar muchas cuestiones del mismo ser humano, ¿no? Que es precisamente lo que nos une en este género a todos nosotros. Entonces, tener bien en claro cuál es la función del Metalófago en nuestras vidas, obviamente incluyéndonos, y qué es eso, ¿no? Es una charla que te puedes poner pedo y de repente desviarte y regresar, pero estás hablando de un punto bien importante, en este caso nosotros los análisis que hacemos de los discos, que cada disco no se puede menospreciar porque cada disco lleva un trabajo mínimo de un año. Entonces, pues para que una persona en su vida o un grupo de personas le dedique un año completo de su vida a una obra, pues creo que vale la pena hablar de eso. Para bien o para mal, ahí hay un trabajo. Entonces, ese realmente es nuestro trabajo, esa es nuestra meta, que nosotros podamos compartir con todos ustedes. Y si saben a alguien que comparte esos mismos sentimientos, esos mismos pensamientos, pues compártanle en nuestro podcast y entonces poco a poco seguiremos creciendo, o mucho, mucho de preferencia, y nosotros podemos seguir trabajando más pues para todos ustedes. Muchas gracias a todos por vernos. Recuerden darle like, compartir, suscribirse, y nos vemos la próxima. Todos los proyectos en los que estamos inmersos están en la caja de descripción. Escuchen el nuevo disco de Artillería. Bye. Bye.